En los 80s, en lugar de querer yo jugar fútbol, pues yo dibujaba. Ahí este chamaco, nada más rayando las bancas. Regañado. Exacto, regañado. Seguí de metiche y asesorando a amigas de qué ponerse. Veo de todo. Ah, menos de terror. A lo mejor yo voy a hacer. Exacto, exacto. Atención. Pues, México en el cine es representado a través de sus colores, sus texturas, su cultura. Tanto que vemos en la pantalla grande. El día de hoy les quiero presentar a alguien que sabe representar a México dignamente con colores y texturas. El buen Benito. ¿Cómo estás? ¿Cómo tú? ¿Ya listo? Listo, vámonos. Vamos, véngase, véngase. Pues bien, mi querido Benito, ha llegado el momento de arrancarnos a la aventura. Muy bien. También conocer un poquito más de ti. Quisiera saber la historia detrás de Benito Santos. Entonces, cuéntanos dónde creciste, cómo fue que arrancó tu carrera. Bueno, vamos a tratar de resumirlo porque... Es mucho. Es mucho. Bueno, soy originario de un pueblo que se llama Tepehuaje, de Morelos, en el municipio de San Martín de Hidalgo. Tuve que emigrar a la ciudad, a Guadalajara, a estudiar medicina. Hoy la medicina me ha dado esa disciplina que necesito en el trabajo y agradezco mucho esta formación. Pero, te digo, como ilustraba desde muy niño, estando ya en la secundaria, en el bachillerato y en la universidad, seguí medio de metiche ahí con asesorando a amigas de qué ponerse o de repente elegía yo algún vestido para un evento especial. Luego me doy cuenta para el 2007 que era algo que me estaba apasionando demasiado. Tengo la fortuna de representar a la escuela donde estudié moda y ese día, por la sensación que tuve y por lo emocionado que me sentí, dije, este es mi camino. Mi abuela tenía que confeccionar vestidos, bordar vestidos, mami, ¿no? Intervenía los vestidos como para fiestas. Entonces, mi acercamiento con la industria del vestido fue desde que estaba pequeño con ella, ¿no? Y luego, quien vino a darme como... o a marcar mi vida, expuso mi nombre y la marca de una manera muy inmediata, fue Jimena Navarrete en el 2010. Y pues sorpresa, Jimena hace que mi trabajo se había expuesto de esa manera y empieza a crecer un vínculo entre nosotros dos. Mágicamente, pues cambió la vida de Benito Santos como ser humano y como marca. Después de este momento de cambio, yo creo que todos nos damos cuenta de lo importante que es la colaboración y cómo puede impulsar a los demás. Para ti, ¿qué tan importante es impulsar los sueños de los demás, impulsar a hacer más? Creo que sumar es muy importante. Si tú ayudas al de al lado a cumplir sus sueños, también tú ganas en ese momento. Yo hoy tengo un proyecto muy bonito en Guadalajara con 5 diseñadores a los cuales estoy ayudando a generar su marca comercial. Y yo sé que si a ellos les va a ir muy bien, en consecuencia nos va a ir bien a todos. Y el primer mexicano que logre llegar al extranjero como muy consolidado y muy posicionado, va a ser que exista después una cadena de mexicanos diseñadores que lo van a hacer también. Entonces creo que es muy necesario hacer colaboraciones para el crecimiento. Ya nos platicaste cómo llegaste hasta ahorita, pero ¿tú con qué sueñas ahora después de haber logrado tanto? Ok, me gustaría ser una marca mexicana. Sí. Muy consolidada, sí. Que pueda decirle al mundo que los mexicanos somos creativos, que tenemos el coraje y el talento para hacerlo. La industria de la moda no depende tanto de algo personal, sino de un conjunto de cosas, ¿no? Y la industria lo está haciendo también para poder hacerlo. Y sueño con eso, con que quiero un lugar en esa lista de diseñadores internacionales que digan, ahí está Benito Santos, es un mexicano que creció en un pueblo pequeñito de Jalisco y que a pesar de haber tenido muchas adversidades, hoy está aquí diciéndole a la gente que se pueden hacer las cosas, pero sobre todo, hoy entendiendo que lo que soy en este momento también habla mucho de la riqueza cultural que tengo, dónde crecí, las costumbres y las tradiciones de mi pueblo, lo que comía, los festejos que había en mi pueblo, la música que escuchaba todos los días. Entonces quiero agarrar todo eso y llevarlo fuera de México y decir, esto es México a través de la moda, y yo lo que expreso en el arte del vestido es una extensión mía y de lo que llevo como mexicano. Y es una extensión de México, literalmente, porque son todos los colores, los sabores, las texturas, todo. Benito, nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México y del país. ¿Por qué aquí? ¿Qué representa para ti? Bueno, el Ángel de la Independencia representa cosas muy grandes, no solo como mexicano, sino como un ciudadano muy orgulloso de sus raíces. Y porque además aquí celebré los 10 años de la marca.
en un desfile bien importante donde se cerró todo el Ángel, pero ese día estaba yo de aquel lado escondido para que las modelos pudieran salir. Y cuando estás específicamente arriba, creo que la vibra que se siente es distinta. ¿Qué sentiste? Bueno, mucha emoción, que soy un hombre también que expresa lo que siente de una manera muy fácil, creo. Lloré mucho porque fue una catarsis poder ver a la gente que estaba observando una colección que además tiene mucho que ver con México, porque la colección que presenté fue llamada Pueblerina. Está inspirada en la fotografía de Gabriel Figueroa. Esas películas y esa fotografía de Gabriel Figueroa pues ha marcado mucho lo que me gusta ver de México, ¿no? Esas mujeres maravillosas, una María Félix con sus trenzas enormes, los aretes de filigrana, Dolores del Río, ver al Indio Fernández o Pedro Armendáriz retratado por Gabriel Figueroa en esos escenarios tan mágicos de México, esa colección se presentó aquí. Entonces, para mí representar a México y expresar desde el arte es muy importante porque los mexicanos y latinoamericanos somos muy distintos al mercado europeo. Entonces, si aquellos diseñadores europeos que han sido los que llevan como la batuta en esta industria tan maravillosa, están muy orgullosos de sus raíces, sus tradiciones y llevan su arte a través de la ropa, ¿por qué nosotros no sentirnos orgullosos de expresar nuestro arte y nuestra cultura a través de lo que hacemos? Es el motivo que Benito mueve para llevar a México en sus colecciones y poder hacer un producto de exportación. Quisiera saber si el cine ha tenido algo de influencia en tu vida, si es algo que te gusta ir al cine seguido. Cuéntanos un poco de cómo se mueve en tu vida. Pues es que sabes que siempre vas y, bueno, yo soy muy visual. Eso, sí. Sí, sí. Soy muy visual, entonces, de repente, cuando hay películas con tanta fantasía y tanto arte, pues voy y veo y reviso la fotografía y veo cómo se ilumina las escenas. ¿Qué tipo de géneros te gustan más? ¿Las de acción, comedia? Bueno, drama, me gusta. Cine. Bueno, la comedia siempre me va a divertir, pero el cine de arte es muy interesante. Sí. Las comedias románticas me gustan. Soy muy cursi también. Bien, muy bien, muy bien. ¿Hay alguna en particular que sea tu favorita? ¿Sabes qué? Sí, me quedó una película a mí muy, muy grabada de Keanu Reeves y Charlize Theron que se llama Dulce Noviembre. Ok. Habla de una mujer que está enferma y que ella va escogiendo un personaje por mes para cambiarle la vida. Exacto. Antes de despedirse del mundo. Así es. Entonces me quedó muy marcado porque creo yo que cada uno de nosotros tenemos una misión. Unos quizá ya encontramos y otros estamos en la búsqueda de encontrar qué estamos haciendo aquí y podemos tocar a alguien con nuestra vida y nuestra historia y podemos cambiarla. Muy bien, mi querido Benito. Pues vamos llegando en este momento a nuestro encuentro final, donde vamos a llegar a Cinépolis. Queremos reconocer todo lo que has hecho y creo que dignamente puedes representar a la generación C. Entonces, vamos a llegar en este momento a Cinépolis a ver qué sorpresa. Muchas gracias. Estoy muy emocionado. Vamos a ver. Vamos. Pues Benito, Cinépolis quiere reconocer tu trayectoria, tu historia, y hacerte entrega de esta chamarra personalizada, diseñada por una artista mexicana llamada Natalia Rical. Esperamos que te guste y bienvenido a la generación C. Muy bien, Benito. Pues esta chamarra en reconocimiento de tu trayectoria cuenta una historia. Cuéntanos qué detalles podemos ver aquí. Pues bueno, esta ilustración que está increíble, donde hay parte de mis bocetos, los encajes que han jugado, digamos, una parte bien importante en mi trayectoria. La colección Pride, que pertenezco a la comunidad. El momento quizá más importante de mi vida, cuando Jimena, que me emocionó mucho ahorita que la vi, porque sí hay un antes y un después, y le dio una visibilidad muy grande a mi trabajo. Y es una amistad que con el tiempo ha ido creciendo. ¿Qué sientes tú de ser un inspirador de historias para los demás? Se siente muy bonito poder inspirar a que la gente alcance sus sueños, que los mexicanos le demostremos al mundo que las cosas en México están bien hechas y tenemos una capacidad muy grande de poder llevar la moda de México al mundo.